Bienvenido a este canal, querido Aries. Estás en Tarot Interactivo Luna Amor. Mi nombre es Mónica. El día de hoy traigo para ti tu horóscopo del mes de febrero. Recuerda que este mes es del amor y la amistad, así que solamente me estaré enfocando en hablarte de amor. Vamos a ver con qué energía vas a empezar a trabajar en este mes y vamos a hacer una bonita canalización para ti, querido Aries. Oh, querida Aries. Recuerda dejarme un comentario respecto a esta pregunta en la cajita de comentarios para saber que estás ahí. Y recuerda que esta lectura es colectiva. Toma de aquí lo que tú sientas que sea esa señal, ese mensaje que esperas. Y lo que no, libéralo al universo para que ese mensaje llegue a otra persona. Recuerda que puedes complementar tu lectura con tu ascendente o descendente que voy a estar publicando en este canal. Bueno, vamos a ver. ¿Qué se te viene para ti, querido Aries? Te ha tocado la carta de jueza. Aspecto luminoso nos dice que equilibra la justicia con la compasión, consigue una distribución justa del poder. Aspecto sombrío ofrece solo críticas destructivas, utiliza indebidamente la autoridad empresarial, legal o criminal. Bueno, esta carta lo que nos está diciendo es que hay que mantener un balance tanto en nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Hay que ser justos, justos con nosotros mismos, con los demás y con las personas con las que estamos compartiendo, ¿no? Porque en dado caso de caer en la parte oscura, pues podría ser algo que realmente puedas estar destruyendo a los demás o lastimándolos. Lo que no queremos es eso. No hay que lastimar a las demás personas. Por más enojo, coraje que le tengamos a alguien, siempre hay que tratar de mantener nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y más por nosotros, ¿no? Por los demás, pues bueno, ya ellos sabrán su vida. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos y como siempre, pues brindando un amor incondicional, esa luz con la que venimos a trabajar a este mundo. Vamos a ver la lectura general que te viene para ti. Bueno, ya cayó esta carta, que es el Paje de Espadas. Vamos a ver qué nos dice, qué te viene en el amor. Bueno, ya salió esta otra carta, que es la carta de la Torre. Bueno, parece que en este momento para ti, querida Aries, pues las cosas han estado un poco turbias. Disculpa por la palabra, es que mi hijita pues me contagió esa palabrita. Esa palabrita que se me hace muy, muy simpática. Pero bueno, aquí lo que yo estoy viendo al inicio de la tirada es que puedas estar un poquito a la defensiva en este momento con las personas que se te acercan en el terreno del amor. Probablemente te han hecho sufrir bastante las relaciones que has tenido. O quizá estás en un punto en donde tienes que tomar cierta decisión y no has querido hacerlo debido a ese temor que tienes respecto a quedarte solo o sola. Esta carta que es el Paje de Espadas nos dice que inclusive también puedes estar espiando a alguna expareja o puedes estar muy al pendiente de esta persona todavía. O probablemente tú estés en una relación queriendo ya terminar con esta persona, pero no has tenido el valor de tomar la iniciativa de dejar a esta persona. Pueden haber muchas circunstancias de por medio que te tienen en este momento detenido o detenida. Quizá tengas todavía fe en que se pueda recuperar esta relación, o probablemente tengas en mente que esta persona pues puede llegar a cambiar, lo cual muchas veces es bastante complicado, ¿no? Que una persona cambie. Recuerda que cuando alguien quiere estar, lo demuestra con sus acciones, con sus hechos y no con las palabras. Aquí tenemos la carta de la Torre que nos puede decir que estás por terminar esa relación que realmente no te ha dado lo que tú esperabas, ¿no? Que es una estabilidad, que es estar tranquila, que es poder dormir sin tener ansiedad, porque esta persona te ha puesto con los nervios de punta, te ha puesto pues en un estado totalmente de desequilibrio. Probablemente vienes arrastrando una relación de muchos años y no has tenido el valor de tomar la iniciativa de cerrar ese ciclo con esa persona por miedo a esa parte de
de que no conoces más allá de lo que ustedes han estado viviendo y no te das el permiso, la oportunidad de conocer a otras personas porque pues estás muy ligada a la costumbre. Veo que también esta otra persona con la que has estado pues compartiendo ha sido una persona que en verdad es frío contigo, fría. Su carácter no demuestra más que insensibilidad en este momento y probablemente te estés enfrentando muchas peleas y discusiones con esa persona, en dado caso si tú estás con esta persona. Recuerda que si te resuena esta lectura, tómalo, y si no, también puedes checar tus ascendente y descendente en otras lecturas. A mí lo que me dice esta tirada es que tienes que ser un poco más egoísta contigo mismo. Tienes que hacer replantearte más bien o recapacitar si realmente con esta persona tú eres feliz. Al igual de que pues probablemente tomes acciones que impliquen la necesidad de ir hacia adelante, ¿no? Esta carta nos habla de la indecisión que tienes en este momento de si seguir o no seguir con esta persona con la que te encuentras. Es probable que para ti, querido Aries, pues esta situación te tenga con los nervios de punta, que te tenga algo conflictuado o conflictuada, y pues no sepas hacia dónde avanzar o cómo o de qué manera reaccionar. Pero esta carta nos dice, como este carrito, toma este carrito y avanza, así como la vida, ve hacia adelante, ve hacia nuevos horizontes, toma tus respectivas maletas porque quizás sea necesario soltar. Esta tirada que yo estoy viendo junto con la carta que he sacado al inicio, donde nos habla de ser equilibrado, probablemente tenga mucho que ver con esa parte donde nosotros tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, ¿no? Que pongamos más en balance nuestra energía, enfocándonos en saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Quizás somos infelices en esa relación en la que estamos, pero seguimos postergando esa relación por muchas situaciones o por quizá tengan hijos en común. Y pues esa forma de amar o de creer que es lo mejor por tus hijos estar con esta persona, pues esté generándote esas crisis existenciales. Nos dice la tirada que has estado muy apegado o apegada a esta persona, que no te has dado la oportunidad de ser generoso contigo misma o contigo mismo, pero que si tú decides soltar, vienen también nuevos comienzos en el amor para ti. Esta tirada a mí me está hablando mucho de que junto con esta carta en oculta, que es el 2 de bastos, que tú has estado balanceando esta relación en la que te encuentras, que no te ha dado la satisfacción que tú esperas, que no estás totalmente feliz, contento, contenta, que sientes que ya esto se está agotando y se está terminando, que estás cayendo en esa crisis en la que no encuentras una respuesta o un balance. Así que es momento de avanzar, como nos dice esta carta, de tomar la decisión que mejor sea para ti, sobre todo, pues que lo hagas desde el plano de que tú te sientes cómodo, te sientas cómoda para que tú puedas ser feliz. No es nada malo también dejar atrás situaciones o momentos de nuestra vida que ya están caducados, que ya no son pues los adecuados para uno, porque somos seres que estamos en constante evolución y en constante crecimiento. Entonces, pues esta tirada nos habla de esa reconexión con uno mismo y de buscar el balance que hemos estado tratando de encontrar. Vamos a ver ahora qué nos dice este oráculo para seguir sacando información respecto a qué señal te está dando esta canalización para ti, Aries. Recuerda que por algo estás viendo este video, por algo quizá tú tienes esta señal para ti, algo estás aprendiendo en esta tirada o quizá sea algo que pueda llegarte a suceder y que no has tomado la decisión desde hace tiempo. Bueno, esta carta que te ha salido, Aries, nos dice que es seguro para ti amar. Abre tu corazón para dar y recibir la energía más alta de todas, que es el amor.
Esta carta nos dice o nos habla que también puedes abrir otras puertas en el amor. Quizá nuevas personas estén por llegar a través de esa puerta y tú por estar en medio de ese marco sin entrar ni salir, pues te pierdas la oportunidad de volver a ser feliz al lado de alguien que realmente te haga feliz. Recuerda que esa energía suprema, divina, en la que uno tiene fe, siempre nos va a estar mostrando el mejor camino para que nosotros podamos volver a reencontrar la felicidad y estar en paz y en balance con uno mismo. Vamos a dejar esta carta aquí, que por algo te ha tocado, tiene mucha congruencia con lo que hemos estado viendo, y vamos a ver este pequeño oráculo para ver cuál es la respuesta final y podamos seguir entendiendo un poco más la tirada que nos está diciendo estas cartas. Te ha tocado. Mira qué interesante. El date, la cita. La oportunidad de conocer a alguien nuevo, una cita. Pues podemos volver a planear una cita o para fijar una fecha con alguien. Bueno, creo que es más claro que el agua está aquí en la tirada. Pareciese que te están dando la señal de que también es momento de brindarte la oportunidad de tomar esas citas que quizás has estado rechazando durante mucho tiempo. Y dentro de estas oportunidades que tienes, pues viene alguien que pues realmente te va a hacer que tu corazoncito vuelva a sentir esa intensidad o esa carga de energía con el tema del amor, respecto al amor, la oportunidad de volver a amar, que es algo súper bonito y bello. Pues bueno, vamos a dejar esta cartita aquí. Espero que te haya gustado esta lectura para ti de tu horóscopo del mes de febrero, signo Aries. Si es así, regálame un like. Recuerda suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Por favor, déjame un comentario para saber que estás ahí y qué te ha parecido esta lectura. Te mando un fuerte abrazo, mil bendiciones, te quiero mucho y gracias por estar aquí. Feliz Día del Amor y la Amistad.